¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Primer Plano, el programa de actualidad de toda la región oeste. Una noche cargada de información con muchos invitados. Vamos a presentar al primero de esta noche. Tiene que ver con la actualidad, tiene que ver cómo viajan muchos vecinos de nuestra región, de Moreno, de Merlo, de Morón, de Ituzaingó, de todo este gran cordón de la región, ¿sí? Me refiero al ferrocarril Sarmiento y vamos a charlar con Martín Marinucci, quien es el presidente de esta importante empresa. Me refiero a Trenes Argentinos. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? Adrián Noriega te saluda. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por la comunicación. Un saludo para vos y todo tu equipo. Bueno, Martín, arrancó el sistema de reserva de asientos en el ferrocarril Sarmiento. Todos aquellos que vivimos aquí en el oeste, bueno, nos interesa cómo ha arrancado y cómo se ha puesto en funcionamiento este sistema novedoso para los que vivimos en el oeste. Ya empezó a funcionar con un resultado positivo en los pasajeros de la línea Mitre. Exactamente, desde el 8 de junio que lo implementamos en la línea Mitre, en el ramal Tigre. A partir del día lunes es obligatorio entre las 6 y las 10 de la mañana todos aquellos vecinos del conurbano oeste que toman el tren para dirigirse en dirección hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que tener esa reserva previa. La verdad que ha iniciado muy bien, salvo algunas cuestiones en términos operativos de control del certificado de circulación. Con este nuevo cambio que ha habido, generó algunas demoras y eso llevó a que en la estación de Merlo, en el túnel de la estación de Merlo, haya habido por un tiempo no muy prolongado, pero un tiempo que no hubiésemos querido que suceda, una foto que la verdad en lo personal no me gusta y que venimos trabajando desde el 19 de marzo para garantizar el distanciamiento social y la verdad que eso no fue lo planificado y que sin duda lo hemos corregido para que en lo sucesivo no vuelva a pasar. Bueno, por estas horas ya han transcurrido 2 días prácticamente de la puesta en marcha de este sistema. Está seguramente, no digo cansado, pero bueno, ya repetir siempre lo mismo a partir de la requisitoria periodística, y hago un paréntesis acá, la verdad, importante el trabajo que venís llevando adelante, claro en la comunicación, y fundamentalmente para aquellos que hacemos periodismo en nuestra región, en medios regionales, para la redundancia. Es importante también que funcionarios nacionales, como es tu caso, además de las luces de los grandes medios de comunicación nacional e internacional por estas cuestiones y otras, también ante la requisitoria estén allí presentes. No pasa lo mismo con algunos, que después se olvidan, después vuelven, qué sé yo, pero bueno, está bueno marcarlo, bien, Martín. Sí. La verdad que vos me conocés desde hace muchísimos años, muchos televidentes tuyos de más de 20 años que llevas al frente del programa me conocen porque me has dado la oportunidad. Y yo sigo siendo el mismo de toda la vida, el que a veces nos cruzamos en la cancha del Deportivo Morón. Digo, sigo siendo el mismo, con muchas más responsabilidades sin duda, con mucho menos tiempo, pero siempre estoy a disposición de quienes han estado en todo este recorrido que llevo en la vida pública. Con respecto a lo de la aplicación, tal como vos decías, ya llevando 2 días de funcionamiento. El primer día 11.541 reservas. En el día de hoy no tengo el número total, pero la verdad con una masividad de usuarios que al llegar a la estación ya tenían su reserva previa, aquellos que por desconocimiento del funcionamiento de la aplicación o porque no tenían posibilidades de tener un instrumento tecnológico que puedan hacerlo y no tenían conocimiento que lo pueden hacer a través del call center, llegaban y ahí mismo se les explicaba o se les generaba la reserva. La verdad que muy contento, muy comprometido los sectores gremiales, tanto la fraternidad con Omar Maturano a la cabeza de ese gremio, quien lidera el gremio, y con Sergio Sacia, la verdad que ambos trabajando muy activamente y comprometidos porque bien, esto bien que nosotros estamos poniendo en funcionamiento, lo que estamos buscando es administrar el flujo de personas hoy en este contexto de pandemia para garantizar el distanciamiento social. Y en el futuro mi desafío es que este sea un nuevo paradigma en el transporte público ferroviario, que aquellos que somos usuarios del Sarmiento, y que en algún momento en lo personal yo he sido muy usuario del Sarmiento, uno llega a la estación y el primer tren que llega se sube, esté como esté. La verdad que eso quiero, en lo que me toque a mí de gestión al frente de Trenes Argentinos, dejar un un cambio positivo para el usuario y que uno pueda saber a qué hora tiene que ir a tomar el tren y no que por ahí en muchos casos los que no tienen conocimiento de los horarios llegan a una estación esperando el primer tren y por ahí ese tren todavía le faltan 30 minutos para llegar y no era necesario que ese pasajero tenga que estar esperando tanto tiempo dejando de hacer otras actividades de su vida, ¿no? Bien. Entonces creo que este sistema apuntamos a que sea una nueva herramienta que beneficie a los usuarios de trenes. Bien, repasamos, es obligatorio para aquellos pasajeros que circulan o que utilizan el Tren Sarmiento entre las 6 de la mañana y las 10, en el sentido Moreno 11. Exactamente. Tanto todas las estaciones intermedias para ir en sentido a Capital, digamos, si hay un usuario de tren que vive en Moreno y trabaja en Morón, tiene que hacer la reserva con anticipación si toma un tren entre las 6 y las 10 de la mañana. A través de la aplicación Reserva tu Tren, que la pueden descargar en su celular si tienen espacio, si tienen posibilidad de hacerlo o si desean hacerlo. Para los dos sistemas operativos, para Android y para iOS. Exacto. A través de la página web trenesargentinos.gob.ar o si no a través del call center de Trenes Argentinos es 0800-222-8736 y de esta manera pueden realizar la reserva con 5 días de anticipación. O sea, la pueden hacer o para el próximo tren inmediato, estando ahí en la estación, en ese horario, o 5 días posteriores pueden también estar reservando los trenes. ¿Quién realiza los controles, Martín, de esto? ¿Quién realiza el control de que el pasajero que a partir ya de estos días que han transcurrido y de mañana ingresen a una estación y a una formación, por ende puedan subir a un coche, así se lo denomina, ¿no? Esto lo he aprendido de vos. ¿Quién controla ese ingreso? Ahí tenemos dos controles. La verdad, uno, que es la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que viene trabajando muy bien el Ministerio de Seguridad, en donde el certificado de circulación realizan la verificación de que sean personal esencial, tanto Gendarmería como Policía Federal, y en el caso de personal de trenes, lo que realiza es el escaneo del código QR para aquellos que han hecho la reserva de forma previa. Eso es en el horario de esas 4 horas, entre las 6 y las 10. Después, en toda la operación ferroviaria, personal de la Fuerza de Seguridad está verificando que tengan los certificados habilitantes, que hoy recordémosle a todos los usuarios que solamente el transporte público lo pueden utilizar aquellos que son trabajadores de actividades esenciales. Exacto. O los exceptuados. No, hoy los especiales se llaman, son permisos de 24 horas, que puede ser para cuidado de un adulto, por una emergencia, por un tratamiento médico. Bueno, hay una serie de actividades que uno puede hacer, pero solamente tiene una habilitación de 24 horas y hasta 2 permisos por semana pueden sacar. Y también debe poseer la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE, como fue siempre, para pagar el viaje, por el molinete y ahí acceder, y obviamente el tapaboca o barbijo, que eso es obligatorio, pero que yo debo reconocer y agradecer a los usuarios de trenes que previo a que sea obligatorio el uso de tapaboca, ya recomendación nuestra, lo usaban más del 90% en la operación ferroviaria y eso es importante. No solo por el cuidado que tiene que realizar cada uno en términos de pasajero, sino también porque nosotros el mayor valor que tenemos de la operación ferroviaria es el trabajador y la trabajadora y queremos resguardar su salubridad. Martín, muchos preguntan además por qué no se incrementan las frecuencias y que la gente pueda viajar mejor. Esto lo hemos charlado en alguna ocasión, no está mal repetirlo en todo caso, que está prácticamente a tope de servicio dentro de las posibilidades, pero además por una cuestión de horaria, física, ¿no? Totalmente, está a tope. El Tren Sarmiento tiene disponibles para correr durante toda la jornada ferroviaria 21 trenes. Nosotros en la hora pico que estamos hablando tenemos los 21 trenes de forma simultánea, de trenes que van de Moreno a 11 o de 11 a Moreno, con lo cual eso es el máximo, y tenemos un tren cada 8 minutos aproximadamente, que además de no tener mayor cantidad de formaciones, si pusiéramos mayor cantidad de trenes, haríamos que las barreras no abrieran nunca para hacer cruces en toda la traza entre norte-sur o sur y norte. Hemos tenido una deficiencia en el desarrollo de toda la traza de la línea Sarmiento, de la construcción de pasos bajo nivel o sobre nivel. Nosotros desde enero venimos trabajando para avanzar en un proyecto que planteamos instaurar 13 puentes sobre nivel modulares que permitan que haya una conectividad norte y sur sin necesidad de estar esperando que el tren pase o que no pase. Y la última, ¿viajás en tren vos? Bueno, no me refiero al traslado de lo diario de tu casa a tu lugar de trabajo, pero digo, ¿podés constatar que el servicio esté funcionando bien, que se cumplan las medidas que se disponen a través de la empresa? Esto es fundamental, porque digo, están aquellos que por ahí te dicen, sí, funciona todo bárbaro, pero si por ahí con tus propios ojos no lo podés percibir, es complicado, ¿no? ¿Lo haces habitualmente? Soy una persona que trato de involucrarme en todas las actividades, además de tener hoy las posibilidades tecnológicas, que desde el celular puedo ver cómo está operando cada una de las líneas, si tiene algún tren con demora, cómo está el recorrido, qué cantidad de cancelaciones, eso es constante, la posibilidad de estar visualizando zonas de las propias estaciones para ver cómo está el flujo de personas y los controles. También subo a los trenes y veo las trazas y veo cómo está funcionando la limpieza y la desinfección en los mismos, tanto en las formaciones como en los sanitarios, en las estaciones, en los molinetes, la misma traza. La verdad que una cosa que me sorprendió es tomando, bueno, el tren Mitre justamente, yendo hacia San Martín hace un tiempo y después volví a ir con el secretario de Medio Ambiente, Sergio Fedrovski, en donde avanzamos con la limpieza de toda la traza, de todo lo que es la chatarra, conocida la chatarra ferroviaria, desde rieles durmientes que ya no tienen uso, la posibilidad de esos rieles generarlo para llevarlo a la economía circular, que eso sea productivo para otro tipo de actividad, ya que no es productivo para la actividad ferroviaria, porque no sirven más los rieles. Digo, hemos ya limpiado toda la traza de la línea Mitre, estamos iniciando en la línea Sarmiento, creo que primero la pelea por cuidar el medio ambiente es fundamental y sobre todo el grado de contaminación que genera todos estos desechos, todos estos materiales que insisto, llamados chatarra, pero que pueden ser utilizados todavía. Con lo cual, la única manera de uno estar observando ciertos detalles desde el desmalezamiento en distintas trazas, que es muy complejo, que me toca a veces que algún intendente o algún vecino de alguna localidad me llama porque el pasto está más alto. Digo, estoy muy encima de eso y venimos llevando un desarrollo de actividades que obviamente nos impacta también en la reducción del personal en este periodo que estamos viviendo del de marzo, pero que lo estamos tratando de subsanar a diario. Martín, te agradecemos la comunicación, gracias por atendernos nuevamente, te lo señalo. Muy bueno el cuadro, ¿eh? que te acompaña en tu ámbito de trabajo, ¿eh? Esa foto que se registró hace varias décadas atrás, tan simbólica para la política de aquellos momentos y, ¿por qué no?, aplicable a la actual, ¿no? Coincido, todos conocen mi identidad, mi pertenencia partidaria, pero yo creo que esa imagen es lo que representa hoy el presidente Alberto Fernández, que buscar la unidad nacional, entendemos y hoy lo estamos viviendo, sobre todo en quienes tienen responsabilidad de gobierno, de trabajar de forma mancomunada y necesitamos que toda la Argentina nos unamos para avanzar con nuestro país que necesitamos de todos. Gracias por la comunicación, gracias. Bueno, nos vamos a la pausa y enseguida retomamos con más actualidad, ya volvemos. En tiempos de pandemia, redoblamos nuestro esfuerzo para mantenerte informado. Durante marzo, abril y mayo, fuimos el portal de noticias de la región oeste con más interacción con sus lectores. Más de 2 millones de visitas consolidan el crecimiento de Primer Plano Online. Información responsable. Todavía estás a tiempo de empezar tu carrera universitaria. Inscribite en la Universidad de Morón desde tu casa. Con tecnología Blackboard. Consulta en www.venialauM.com. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16.976, Aedo. Muy bien, regresamos de la pausa, segundo bloque de nuestro programa. Vamos a compartir con todos ustedes la charla junto al secretario de Gobierno del municipio de Ituzaingó, Juan Manuel Álvarez Luna. Bueno, hay varias cuestiones para charlar con el funcionario. La fundamental, la más trascendente por estas horas, tiene que ver ¿cuál es el rol del municipio de Ituzaingó para poder aplicar y hacer cumplir la ley vigente? Me refiero a la cuarentena. ¿Los negocios podrán abrir o no? ¿Cuáles son las actividades que podrán desarrollarse en el territorio de Ituzaingó? Compartimos la charla con el funcionario. Presentamos al secretario de Gobierno y Servicios Públicos del municipio de Ituzaingó, Juan Manuel Álvarez Luna. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Arián? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Por estas horas, bueno, sabemos que de todos los municipios del conurbano bonaerense están trabajando, recorriendo las calles, charlando con los comerciantes, con los vecinos, para que se pueda cumplir con lo que ha dispuesto el gobierno nacional, esta vuelta a la fase 1, complicada, lamentable, nadie ha deseado esta situación, por supuesto. Pero habla a las claras de la complicación en materia sanitaria que vive el país y fundamentalmente la región AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. No hay otra que volver a esta fase y esto implica, bueno, mayores controles, que muchos comercios que no son esenciales tengan que bajar la persiana por estos 15 días, bueno, bajar el nivel de servicio en la vía pública. ¿Cuál es el rol concreto, Juan Manuel, del municipio, o de un municipio en este caso, que te toca ser funcionario? ¿Cómo van a ser los controles, concretamente? Mira, Adrián, más allá de lo que decías vos, que venimos trabajando desde marzo, digamos, del 20 de marzo con esta pandemia y con el aislamiento social obligatorio muy fuerte en Ituzaingó, ahora viene una nueva etapa, digo, donde más allá del esfuerzo que hagamos nosotros como Estado municipal, con controles conjuntos con la policía, con la gendarmería, con distintas fuerzas de seguridad, también desde el municipio con tránsito, con fiscalización, es importante apelar, digamos, a la buena actitud del vecino de Ituzaingó que han tenido en el partido y que hemos podido llevar esta cuarentena bastante bien. Digamos, si bien hubo picos donde se veía gente de más en la calle, tenemos que decir también y agradecer al vecino de Ituzaingó que ha obedecido, digamos, este decreto del presidente de la Nación, donde nos pide a todos que nos quedemos en nuestra casa, que nos cuidemos y que mantengamos el aislamiento. Digamos, eso tiene que ver también con la participación social y con el vecino solidario, que es el vecino de Ituzaingó, que entiende que no es posible seguir adelante con esto si no nos cuidamos, ¿no? Exactamente. Para el primero empezamos una nueva etapa, una etapa más dura, digo. La idea del presidente de la Nación es que estemos todos guardados, que volvamos solamente a lo que son comercios esenciales. Digamos, no es una buena noticia para los comerciantes. Ahora en un ratito vamos a tener una reunión con distintos comerciantes de distintos sectores de acá de Ituzaingó, sí, para poder charlar. Digo, lo mejor que podemos hacer en este momento es estar unidos y tener un diálogo y que esto lo podamos llevar adelante todos juntos. Por eso decía, apelar, digamos, a la buena predisposición de los vecinos y de los comerciantes. Y porque, con un grado de convicción seguramente por parte de ustedes que tiene que ver con la actividad comercial. Se luchó mucho de parte de los comerciantes, inclusive de los municipios, en la presentación de protocolos para que fueran autorizados en su momento por la provincia de Buenos Aires. Lentamente se fue abriendo la actividad comercial, cumpliendo, reitero, estos protocolos, y hoy es una marcha atrás. Digo, la comprensión por parte del Estado, porque hay una necesidad imperiosa, que es la de comer. No estamos hablando de las grandes empresas que pueden bancar si tienen espalda o como para bancarse un tiempo importante sin poder trabajar. Estamos hablando de comerciantes pequeños y medianos, ¿no? En su gran mayoría. Sí, nosotros, está claro, por eso digo, nosotros del gobierno municipal, digamos, la decisión política del intendente, no sé si seguramente estás al tanto, la semana anterior mandó un decreto al departamento legislativo, al Consejo Deliberante, donde nosotros le sacamos, digamos, todo lo que es la tasa de protección ciudadana, la tasa de seguridad e higiene a todos los comerciantes, a partir del 20 de marzo, hasta que dure este decreto presidencial, o sea, hasta que dure la pandemia. Está muy bien. Digo, no que con eso vamos a salvar un comercio, pero sí es una gran ayuda. Y para nosotros es un alivio importante. Sí. Y es un esfuerzo grande para el municipio, porque obviamente perdemos ingresos que destinamos también para pagar sueldos acá y para hacer distintas obras y llevar adelante distintas funciones del municipio. Digamos, así que la decisión política del intendente Descalzo fue hacer esta quita a los comerciantes. Y después, bueno, nos pidió, el sábado tuvimos una reunión de gabinete donde nos pidió a todos los funcionarios que nos pongamos a trabajar con ellos, a acompañarlos, a entenderlos, digamos, porque es fácil también tomar una decisión y decir, cerremos todo y listo, y sabemos que ahí atrás, como decís vos, hay muchos comerciantes que viven el día a día y que es difícil de un día para el otro encontrarse con un sacrificio de tener un comercio durante tantos años, llevarlos adelante, y que quizás por algo que no son culpables ni el Estado ni ellos, digamos, sino que es una pandemia mundial que te lleve a la rastra un comercio, ¿no? Pero en definitiva, Juan Manuel, ¿cuál va a ser el razonamiento? ¿Se va a permitir que trabajen los negocios no esenciales? No. Por ahora, digamos, nosotros tenemos que llevar adelante el pedido del Presidente de la Nación, donde hay un decreto de necesidad y urgencia, donde nosotros tenemos que hacer cumplir lo que pide el Presidente. Y la idea es en la reunión de hoy transmitir esto, decirle que bueno, debemos volver, debemos hacer un esfuerzo. Más allá del gran esfuerzo que han hecho todos los vecinos y los comerciantes, volver a hacer este esfuerzo que creo que es importante para cuidar la salud. Digamos, bien. Como dice el presidente, y nosotros coincidimos, es de una mala economía podemos volver. De una mala situación de salud es muy difícil volver, Adrián. Así que nosotros vamos a apelar, digamos, a los vecinos y a los comerciantes que nos acompañen para poder hacer este aislamiento que está pidiendo el presidente como lo está pidiendo él. Quizás ser severos por el lado del poder municipal, aquellos que son irresponsables, que desafían inclusive las leyes vigentes, las disposiciones actuales, aquellos que se reúnen socialmente, hasta deportivamente, cuando no están autorizados, reitero, de una manera irresponsable y desafiante, ¿no? A las leyes vigentes. Sí, yo creo que hay distintos grupos de personas, digamos, en su mayoría en Ituzaingó tenemos buena gente que entiende la situación y que nos acompaña en este sentido a hacer el aislamiento, y después, bueno, estamos como siempre, tenemos estas personas que no quieren cumplir el aislamiento y todo, que vamos a tener que aplicarle las reglas que nosotros tenemos para poder llevar adelante este aislamiento. Y cuanto al control de precios, Juan Manuel, el Gobierno Nacional dispuso que se prorrogue el listado de precios máximos, son cerca de 2.300 productos. Sabemos que también desde los municipios se ha efectuado un control a los supermercados, a los comercios de barrio, a los supermercados también de distintos puntos de los municipios. ¿Se va a continuar con este tipo de controles? Nosotros, nosotros lo hacemos todos los días, los controles de precio, y los vamos a seguir haciendo, digamos, más en los hipermercados, como decías vos, y también en el comercio de cercanía, digo, porque también nosotros cuando pedimos el aislamiento de la gente, también necesitamos que la gente compre en su comercio de cercanía, digo, porque eso también evita que haya más fluido de gente en los centros más grandes, ¿no? Sí. Con esto también te quiero decir que También al Consejo Deliberante hemos mandado una ordenanza, que mandó el intendente, que también se votó con mayores contribuyentes la semana pasada, seguramente estás al tanto, donde nosotros le aumentamos la tasa a lo que son grandes superficies, donde entran los hipermercados y puntualmente los bancos. Que también esto hay que decirlo, muchos bancos privados no han estado a la altura de las circunstancias para ¿En qué sentido? No han, y que no han acompañado con los créditos como deben acompañar a los comercios que mal están pasando en este momento. Digamos, hay mucha gente que nos ha planteado y nosotros desde el Estado Municipal estamos ayudando desde el área contable y desde el área también de comercio, a ver cómo pueden acceder a un crédito más blando y todo, y muchos bancos privados no nos han dado buena respuesta de esto. Esto también hay que decirlo, digamos, porque hay un esfuerzo enorme del Estado, hay un esfuerzo enorme también de todos los comerciantes, porque cuando uno cierra, deja de facturar, y cuando uno deja de facturar, deja de tener, de poder cubrir sus gastos necesarios. Y hay bancos que le han dado la espalda a los comercios, muchos bancos que le han dado la espalda a los pequeños comerciantes puntualmente. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que rever para el futuro, ¿no? Bien, la última que tiene que ver con... Tiene que ver con seguridad, lo que te quiero plantear. ¿Llegaron nuevos móviles o más móviles policiales a Ituzaingó en los últimos días, así como pasó con Moreno y con Morón? Todavía no han llegado nuevos móviles. Lo que sí nosotros hemos puesto en funcionamiento muchos móviles que estaban sin funcionar. Digamos, hoy tenemos cubiertas todas las cuadrículas del municipio con los patrulleros. Pusimos en funcionamiento muchas motos que las teníamos en desuso y también están en la calle. Y por una orden del intendente estamos haciendo un leasing donde estamos comprando también patrulleros para entregarle a la policía de la provincia de Buenos Aires para por lo menos duplicar lo que es el control en la calle. Digamos, sumado a eso también estamos cambiando un software de cámaras en la sala de monitoreo para poder agregar más cámaras en el distrito. Vamos a hacer una inversión importante en seguridad, que es lo que nos piden los vecinos, ¿no? Y el intendente es lo que me pidió cuando me senté acá el primer día. Bien. Juan Manuel, te agradecemos la presencia, la atención para con nosotros y por ende llevarle tu palabra, la del intendente y la del municipio a los vecinos de Ituzaingó. Gracias por estar. Muchas gracias por la comunicación y saludos para todos. Gracias. Vamos a la pausa y enseguida retomamos con más actualidad. Ya volvemos. Bueno, muy bien, nuevo bloque del programa. Estamos en comunicación con la diputada nacional Mónica Macha, quien es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Vienen desarrollándose reuniones informativas para, bueno, debatir y que con el paso de los días de la semana se pueda pulir un proyecto de ley. Esto es lo que se está haciendo hoy por hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, proyecto de ley que se denomina Cupo Laboral Travesti Trans. Buenas noches, Mónica, ¿cómo te va? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, nosotros bien. Se está avanzando con esta ley que tiene que ver con la integración y con la inclusión, fundamentalmente. Sí. La verdad es que en estos años en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, se fueron presentando distintos proyectos. En el caso nuestro, habíamos presentado uno en 2018, que perdió estado parlamentario, lo volvimos a presentar, y que es un proyecto muy en espejo con el que se votó en el 2015 en la provincia de Buenos Aires, y que de hecho, impulsado por Diana Zacayán, de hecho nosotros también ahí le pusimos al proyecto el nombre de Diana. Y después, digo, y también en ese marco de pensar en más derechos para las personas travestis y trans, que derechos que están vulnerados y cómo poder primero visibilizarlos y luego que se pueda implementar política pública para que tengan otros trayectos de vida, otras realidades. Bueno, se presentaron también distintos proyectos vinculados a la temática, hoy son cerca de 10, más uno que estaba por entrar y por tener estado parlamentario en estos días. Así que las reuniones informativas tienen como objetivo central poder poner esos proyectos, digamos, sobre la mesa, poder debatirlos. Tuvimos una reunión el martes pasado, del cual participaron compañeras travestis y un compañero varón trans, para poder dar su opinión sobre esos proyectos. Mañana vamos a tener otra reunión con referentes de distintos gobiernos del Ministerio Nacional de las Mujeres y también con referentes de distintos gobiernos provinciales, de distintas provincias del país, con esta también perspectiva y preocupación porque sea federal, y una última reunión la semana que viene con varones trans, porque entendemos que si bien hay muchos temas en común, también hay otros que los diferencian y que necesitan también política pública vinculada a sus problemáticas. Bien, se habla del cupo laboral y bueno, una vez que se unifiquen las diversas propuestas, los diversos proyectos de ley y que se desarrollen las distintas reuniones informativas, como decíamos, esto va a redundar quizás en una sola propuesta. Ojalá se pueda unificar en un solo proyecto, tratando de buscar el consenso de la mayoría de la fuerza política, o de todas quizás. Bueno, eso va a estar en manos de ustedes, lograr los consensos. Pero se habla de una obligatoriedad a los tres poderes del Estado, una vez aprobada la ley y todo, ¿no? Cuando empieza a funcionar, de obligar al Estado, a los tres poderes, mejor dicho, de un porcentaje establecido para personas trans y travestis, para que sean empleadas. Sí. Se habla de un 1% en principio. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Esa es la propuesta. ¿Por qué una obligación? Porque la realidad es que necesitamos, como sociedad, construir mayores niveles de igualdad y así sin ley no estaría saliendo. Entonces, por eso digo también la necesidad de una normativa que además tiene algunas otras, como otros requisitos. Por ejemplo, plantear un nivel de acompañamiento y de trabajo para la persona que va a ingresar a cualquier institución del Estado en cualquier punto del país, porque la discriminación y la exclusión no es solamente una discriminación o una exclusión institucional, también tiene que ver con los modos que nosotras, nosotros y nosotras tenemos de relacionarnos, y que a veces ese nivel de discriminación se ve en el lazo más cotidiano, o ¿no? Como que también hay que tener una mirada sobre eso. No alcanza con que de un día para otro una persona travesti o trans comience a trabajar en el Estado, sino que eso también significa un trabajo y un acompañamiento con el equipo al cual esa persona se va a insertar. Claro. Otra de las cuestiones que planteamos es que no sea requisito la terminalidad educativa, porque estamos hablando de uno de los colectivos más vulnerabilizados de nuestra sociedad. Cuando escuchamos sus testimonios y sus historias de vida, lo que aparece frecuentemente es que incluso muchas han sido expulsadas de sus hogares siendo adolescentes o antes de la adolescencia. Entonces, es una vida que ha tenido que pasar por distintas situaciones muy traumáticas, muy excluyentes. Entonces eso también ha dificultado, así como claro, hay una dificultad para ingresar en un trabajo formal, también hay una dificultad para haber podido terminar sus estudios. Ahora, la idea es que en los espacios de trabajo se contemple, al mismo tiempo que se pueda acompañar a esa persona en esa inclusión, también, bueno, acompañarla en la terminalidad educativa primaria, secundaria, si hay después tecnicatura o universitaria, pensando que es también parte de una política reparatoria. Uh-huh. Esto me parece que también es como un concepto importante. En la provincia está vigente una ley muy parecida a la que seguramente será sancionada en poco tiempo. ¿Cuál ha sido el impacto, el resultado? Bueno, es que la ley es una ley que se votó en 2015, que es la ley Diana Zacayán, o sea, es a nivel provincial, que María Eugenia Vidal la reglamentó una semana antes de terminar la gobernación. Yo no sé cómo fue, o sea, no tengo datos de cómo fue la implementación, pero digamos, hay que contar que es a partir del gobierno de Axel. Axel lo tenía como una de sus también prioridades. No sé cómo está haciendo su implementación, pero sé que está en curso. Reiteramos para aquellos que recién sintonizan, estamos hablando de un proyecto de ley que habla, una vez aprobada, de la obligatoriedad para que los tres poderes del Estado bueno, empleen en un cupo determinado, estamos hablando del 1% a personas travestis y trans. Estamos hablando de organismos descentralizados, empresas, sociedades del Estado. Bueno, los municipios obviamente están abarcados en esto, a partir de la ley provincial, por ejemplo. Totalmente, sí, sí, totalmente. Incluye, ¿cuál es la cuestión con las provincias? Que en función de la autonomía que cada provincia, que cada gobierno provincial tiene, tienen que adherir. Claro. Pero a nivel nacional la estamos planteando como una ley que sí, que pueda tener esa... ese impacto federal. Es importante también aclarar que hay provincias, recién hablábamos de la provincia de Buenos Aires, pero hay otras provincias que ya lo están implementando, ya hace un par de años. Municipios que también vienen trabajando en esa línea. Así que para algunos va a ser una novedad, pero para otros ámbitos va a ser, bueno, darle un marco nacional a una política que ya vienen desarrollando en lo municipal o en lo provincial. Sigue siendo nuevo igual, Mónica, ¿eh? Sigue siendo, sí. nos cuesta naturalizar, y me incluyo obviamente, sí. Digo, no van a faltar los detractores, que cuando este proyecto empiece a tomar fuerza y a reunir consensos, van a surgir los detractores a través de los medios de comunicación, sin ir más lejos. Seguro, seguro, y de hecho nosotros estuvimos en 2018 muy cerca de lograr un dictamen en la Comisión de Trabajo. Y finalmente no se pudo, no se logró el acuerdo, básicamente es eso, la dificultad ya surge ahí, ¿no? Y no tenemos, porque la verdad es que tuvimos como, en algún momentito, como la posibilidad, a fines del 2018 veníamos con todo el impulso de lo que había sido el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, sí. Y fue un momento en que casi lográbamos ese dictamen, y entonces con ese dictamen podía pasar al recinto, pero bueno, Quedó ahí en el tintero. Bueno, viene bien marcada este tipo de proyectos, se está trabajando en comisión, reuniones informativas, veremos si prospera en lo que resta del año. Lo concreto es que hoy, con pandemia, con coronavirus y con la cuarentena, el Congreso Nacional ha trabajado más, ha sesionado más que el año anterior, que no hubo absolutamente nada de lo que ha pasado lamentablemente en el mundo y en nuestro país en materia de pandemia. Totalmente, el año pasado tuvimos casi, no sé, muy pocas sesiones, las que tuvimos fueron especiales, o sea, no nada de, digamos, del trabajo regular del Congreso, y las comisiones, casi que no hubo tampoco reuniones, hay comisiones que ni siquiera se han reunido una vez, y alguna que otra, algún tipo de, digamos, de constancia en las reuniones, pero de ningún modo ni semanales ni quincenales, tal vez en una reunión por mes, que es muy bajo para la tarea del Congreso. Y la última pregunta, Mónica, ¿hay posibilidades que este año finalmente se trate la ley de aborto legal, conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? Yo creo que hay que esperar, hay que ver qué pasa en la segunda mitad del año que estamos empezando ahora, qué pasa después, digo, en primavera, sobre todo pensando en lo climático, y qué pasa con cómo sigue la evolución del COVID, porque es un virus del que se sabe poco y que se está aprendiendo sobre la marcha, y yo creo que ahí, como vos decías, la verdad es que veníamos en una línea donde Alberto anunció el ingreso del proyecto en pocos días, ahí aparece la pandemia, después la cuarentena. Políticamente, si yo pienso en actores y actoras políticas, tenemos un escenario buenísimo, porque digo, primera vez en la Argentina que un presidente toma el tema de interrupción voluntaria del embarazo como parte de su agenda, que tiene un proyecto que ya está hecho, que tenemos el presidente de la Cámara de Diputados a favor, la presidenta de la Cámara del Senado a favor, somos oficialismo, digo, hay un montón de condiciones muy importantes para el tratamiento de un proyecto de estas características que están de nuestro lado. Lo que tenemos como problema central es que es un debate muy, muy, muy fuerte para la sociedad, y que, por otro lado, no habría posibilidad de movilización. Y para nosotras, por lo menos en la experiencia que hicimos en 2018, ese acompañamiento en las calles fue muy importante. Y yo creo que, si bien en aquel momento perdimos en el Senado y no logramos la sanción de la ley, sí se tomó como un triunfo en términos de la respuesta social, de haber logrado la media sanción, de saber también que perdimos por pocos votos, pero no me parece que sea prudente ni políticamente eficaz repetir una situación así. Nosotras necesitamos discutir el proyecto y poder garantizar que ese proyecto va a ser ley. Entonces, si no tenemos algunas condiciones dadas, a mí me parece muy arriesgado apurarnos a debatirlo ahora, sino esperar unos meses más para ver qué pasa, si bajan el nivel de contagios, si podemos empezar a tener, no creo que volvamos al mundo que conocíamos antes de la pandemia, pero sí otro tipo de condiciones que sean un poco más afines al tratamiento de un proyecto de estas características. Diputada Macha, gracias por atendernos, ¿eh? Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, seguimos luego de la pausa con más actualidad. Ya volvemos. En tiempos de pandemia, redoblamos nuestro esfuerzo para mantenerte informado. Durante marzo, abril y mayo, fuimos el portal de noticias de la región oeste con más interacción con sus lectores. Más de 2 millones de visitas consolidan el crecimiento de Primer Plano Online. Información responsable. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, corazón del oeste. Quería contarles que desde el municipio de Ituzaingó hemos creado una nueva aplicación, un programa que permite que compres de tu casa, que sigas respetando el aislamiento social y obligatorio. Es una manera de proteger al comercio local, pero también cuidar y proteger nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Ya contamos con más de 160 comercios adheridos, que van desde alimentos hasta artículos de limpieza. Te quiero invitar a que te adhieras a esta nueva aplicación, a este nuevo programa, que visites la página de la municipalidad y que te sumes. Entre todos y todas nos cuidamos. Asociación Civil Transporte Automotor. Con el compromiso diario de trabajar juntos para lograr que se convierta en realidad el país que merecemos todos los argentinos. Empresas y trabajadores 100% nacionales. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles. Pola 100. Altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Último bloque de nuestro programa, cuarto invitado de esta noche. Vamos a charlar con el psicólogo de nuestra región, vecino de Castelar, Pablo Melicchio. Lo vamos a consultar sobre la problemática, lo que pasa por la cabeza de nuestros abuelos, los adultos mayores y también en la cabeza de nuestros adolescentes, sobre la angustia, la ansiedad y la incertidumbre que sufren y que tienen en tiempos de pandemia. Regresamos de la pausa. Bueno, la pandemia, la cuarentena ha repercutido fuertemente en nuestras vidas. Esto no es ninguna novedad en materia social y económica, en materia sanitaria, pero también nuestra salud psicológica se ve afectada. hay palabras que ya a esta altura suenan muy fuertes, como ansiedad, angustia, incertidumbre, producto de esta crisis que vivimos, lamentablemente, que ha llegado ya hace algunos meses y que lamentablemente, reitero, va a estar entre nosotros durante un tiempo prolongado. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, te presento así, ya amigo de la casa, no es la primera vez que charlamos en nuestro programa, por suerte, y afortunadamente tenemos cerca, y siempre queremos acudir a vos, porque, bueno, consideramos que hay gente que también la pasa mal en materia psicológica, y la noche de hoy queremos hablar puntualmente de los abuelos, de los adultos mayores y de los adolescentes. Te lo he dicho fuera de cámara, lo compartimos con muchos compañeros de trabajo, desde el Estado se está haciendo poco en materia psicológica, en materia de contención para nuestros viejos, para los adultos mayores y para los pibes, ¿no? El futuro indudablemente que hoy está postergado, que seguramente hay muchas cosas que pasan por la cabeza de un pibe de 17 años, 18 años, producto de que está en casa, en cuarentena, que no puede ver a sus amigos, que no hay una visión de futuro a corto plazo. Sí, justamente, Adrián, traes lo que considero que son las dos etapas de la vida que están con mayores riesgos psicofísicos, la etapa de la adolescencia y la de la vejez. Son los dos polos de mayor riesgo. En el caso de los adultos mayores, claramente porque se le adosa el límite biológico de la vida, ¿no? Muchos están bordeando ese límite que impone la biología, y ahora el miedo al coronavirus real, ¿no? Un miedo real, la posibilidad de contagiarse, y en el caso de ellos, mayor riesgo de muerte por la debilidad física, o este envase que tiene un poco de desgaste por el paso del tiempo, y si hay una patología de base, mucho más complicado. En ese punto queda muy claro por qué los adultos mayores, nuestros viejos, nuestras viejas, corren mayores riesgos y son una población vulnerable. La otra población vulnerable, de la que se habla muy poco, es la adolescencia. Y me parece que, ¿por qué es vulnerable? O es la que está en estado de vulnerabilidad, porque justamente es la etapa de la vida que llamamos de exogamia, que significa salir del hogar y conquistar el mundo. Y como vos bien señalabas, Adrián, nuestros jóvenes están hace 90 días dentro de sus casas, en franca oposición con lo que naturalmente tendrían que estar haciendo, que es salir a trabajar, salir a estudiar, juntarse con amigas y amigos en la plaza, ir a bailar, desprenderse lentamente de los padres, y hoy tienen que convivir con los padres, y este es un capítulo aparte también lo que sucede en las casas, ¿no? Y nuestros viejos, ¿no? Que son los que más hicieron, los que menos reciben, indudablemente, solos en muchos casos, y asustados, como decías vos, en soledad. Bueno, es un cóctel, la verdad, que explosivo. Sí, claro, porque la cabeza de una persona. Claro, porque en el caso de los adolescentes, de las adolescentes, están con los papás, están con los hermanos, hermanas, con las mamás, igual cada realidad, estamos hablando en términos generales, pero en términos generales los adolescentes, las adolescentes están en familia. Los viejos, los adultos mayores, ¿sí? Los padres, las madres de arriba de 60 y pico, 70, 70 y pico de años, están solos, muchas veces el matrimonio anciano solos, o a veces una vieja o un viejo solitos, ¿sí? Y lamentablemente uno puede asistirlos, si tienen familiares en el mejor de los casos, y es una asistencia realmente con una distancia social, porque en el caso de ellos y ellas no hay chance, ¿no? Se llegan a contagiar de este virus y es, ¿sí? Lamentablemente es sumamente riesgoso y pueden enfermar realmente y morir. Entonces hay toda una galería en el caso nuestro, ¿no? De los que tenemos papás, que se nos juega hasta dónde avanzar, hasta dónde cubrirle sus necesidades psicofísicas. Entonces, bueno, obviamente que alimentos y todo eso a veces queda cubierto, pero lo que hay muchas dificultades es en los encuentros emocionales, cómo suplimos los abrazos y los besos, cómo suplimos el asadito del fin de semana o el encuentro familiar. Ellos notan mucho esa falta. Y ¿cómo lo hacemos, Pablo? ¿Cómo suplimos? Bueno, creo que hay que, porque ya pasaron 90 días y quedan muchos días por delante, sí, lamentablemente, y en el caso de ellos, ¿sí? Y de ellas, de nuestros viejos, van a ser, me parece que es el último lugar que se va a levantar la posibilidad de acercarnos, ¿no? Porque son los que siguen corriendo mayores riesgos. Uh-huh. Mientras tanto, creo que llamadas telefónicas, videollamadas, ¿sí? Llevarles regalos que los estimulen, no permitir que se depriman. A veces se deprimen por la falta de presencia nuestra, ¿no? De los familiares. Sí. También a veces hablar con vecinos que monitoreen un poco. Hay que hacer todo una red de contención emocional, ¿sí? Y de estímulos, ¿eh? Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano es la pérdida de deseos. Uh-huh. Y a veces, ¿sí? Sentirnos no deseados potencia esa caída de la vida, ¿no? Entonces, estimularlos, mostrarles que los deseamos y activar para que tengan deseos propios. Mi viejo es pintor, entonces yo cada tanto le regalo un pincel, un pomo de pintura. A mi vieja le gusta hacer crucigramas o estudiar inglés. Entonces, estar detrás de ellos y ayudarlos a que no bajen los brazos y que tengan actividades mentales, ¿sí? Porque si no, si se caen mentalmente, se caen físicamente, somos una unidad, ¿no? Son dos extremos de la sociedad, pero ¿y a los pibes cómo les entramos, no? Porque cada familia es un mundo aparte, indudablemente, la vida de cada pibe es una historia distinta a la otra, y es una edad, una etapa, por supuesto, en la cual muchas veces, como padres, nos cuesta ingresar a su mundo y a su cabeza. Sí. Sí, porque nos cuesta como padres, porque naturalmente ellos también se van corriendo. Claro, no nos dejan. Claro, se van autoafirmando, ¿sí? Se van poniendo a prueba, nos van poniendo a prueba nosotros. Uh-huh. Entonces, a diferencia de los viejos, de las viejas, con los hijos e hijas adolescentes, es todo un trabajo muy, muy sutil de cada día. Antes de la cuarentena tengo registro de dar charlas que yo en los colegios justamente sobre estas cuestiones, cómo acercarnos a los hijos adolescentes, y a veces la dificultad es más del adulto que del adolescente, porque sí, a veces los adultos están en sus propios mundos, a veces también estamos enfrascados en nuestras actividades personales, y en las casas a veces había más dificultad de encuentro, entonces ni siquiera a veces la cena o los almuerzos eran lugares de encuentro. Entonces ahora estamos todo el tiempo con nuestros hijos e hijas, los que tenemos la posibilidad de circular en la casa. Entonces, bueno, el almuerzo, la cena, donde te cruzás es la posibilidad de abrir un diálogo, preguntar algo tan sencillo, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Son cosas que no, se nos pasan por alto, ¿no? Damos por sentado que cada uno elabora esta conflictiva de manera personal, pero no es así. Nos necesitan. Hace poco yo escribí un artículo también, cómo trabajar con las niñas y los niños, porque tienen un montón de temor las niñas y los niños, porque creen que contagio es igual a muerte, que si alguien se contagia se va a morir inevitablemente. Entonces hay que explicarles que no necesariamente un contagio lleva a la muerte. Así que la puesta en palabras y el diálogo es un ejercicio que nos hemos desacostumbrado por estar enfrascado en las pantallas, en los trabajos. Hay que volver a ese sano ejercicio de sentarnos a tomar un mate y de mirarnos a los ojos y preguntarnos, che, ¿cómo la venís llevando? A veces dos palabras y se activa el diálogo, ¿eh? Y es muchísimo. Pablo, te agradecemos la comunicación, ya te hemos bautizado como el psicólogo de Primer Plano, no porque seamos pacientes tuyos, pero sí podemos recepcionar a través de tu palabra, de tu pensamiento, de tu reflexión, la duda que tienen muchos, el temor que tienen muchos, o que tenemos muchos, ¿no? Y esta problemática que está a flor de piel, pero que lamentablemente, como lo decía al comienzo, creo yo que desde el Estado hasta hoy se ha hecho poco. Ojalá se pueda revertir, que los municipios, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación contemple a los pibes y a los viejos que, bueno, psicológicamente la están pasando mal. En realidad estamos sufriendo todo, porque esto es así, pero bueno, que se pueda contener de alguna manera a estos sectores de la sociedad. Y yo te agradezco a vos que muchas veces ahí donde el Estado tiene una pata floja, estamos los ciudadanos, y yo creo en una política que vamos haciendo entre todos y todas. Vos desde el lugar del periodista estás ahí resistiendo, informando, convocándome a mí para ayudar, ¿sí?, a la población, a los televidentes que van a llevarse quizás algo de este diálogo, y es nuestro aporte en este momento de crisis, y creo que ese es el compromiso que tenemos. Te agradezco, así que... ¿Dónde te pueden seguir aquellos que, bueno, a partir de que hoy te conocen muchos, pero a partir que te conocen hoy algunos, puedan seguirte? Sí, viste que yo estoy en las redes, por Instagram, por Facebook, y por Twitter. La verdad que tengo bastante actividad también desde el campo virtual, que hoy es la forma de encontrarnos, ¿no? Bien. Pablo, un fuerte abrazo, gracias por estar del otro lado y por atendernos siempre a nosotros. Nos vamos a la pausa y enseguida retomamos con más actualidad. Y bien, llegamos al final del programa de esta noche. Antes del agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes, queremos hacer lo propio con nuestro equipo de producción, con todos aquellos que trabajan detrás de cámara, que realmente ponen el hombro para que este encuentro salga al aire como lo hacemos todas las semanas. El agradecimiento a todos ustedes por el acompañamiento. Nos estamos viendo dentro de 7 días. Chau.